tuve que traer al pez dorado porque no lo alimentaban bien en la escuela. Sí, ya lo vi. Es muy lindo, ¿verdad? Así que lo traje a casa para cuidarlo y pensé que podríamos ponerlo en un tanque para peces con piedrecillas y adornos. Y con tiburones. Muy gracioso. ¿En serio? Pero no tenemos tanque para peces. Todo lo que conseguí fue... Ya lo tendremos. Mamá, ¿seguirá siendo maestra de ciencias cuando está en la secundaria? No lo he pensado. ¿Por qué? Porque sería raro que mi madre estuviera ahí como maestra. ¡Ah! Yo no lo creo. Pero sería divertido. ¿Por qué? Porque entonces podría abrazarte y besarte cada vez que quisiera. ¡Mamá! ¡Es asqueroso! Se te hace tarde. ¡Tienes soccer! 1:45. Paso por ti. Sí, mamá. ¡Mamá! Buenos días, Rosario. Buenos días, señora Jessica. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Señora Jessica, sonó el teléfono mientras se duchaba. Creo que dejaron un mensaje. Gracias. ¡No se muevan! ¡No toques esa alarma! Registren la casa. Pónganle la camioneta. ¡Cállate! Thank you.
Este es el mejor celular jamás creado. Lo es, no es broma. Oiga, dibujo, lo dibujo muy bien. No, solamente tengo dinero, gracias. Dámelo. Solo déjame enviar el video a mi computadora, será mi protector de pantalla. Ten, toma. Es Chloe. No, viejo, no lo hagas, no lo hagas. Voy a saludarla. No la saludes. ¿Ni un hola? ¡Ni un hola! ¡Ahí está! ¡No seas torpe! Ya despierta, esa chica te botó, ¿lo olvidas? Ten algo de autorrespeto y dignidad. Es cierto. Sé fuerte. ¿Tienes razón? Sí. Sí, sí. De nada. ¿Cómo están, señoritas? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Viejo! Parece que le hablé a la pared. ¡Chloe! Hola. Ryan. Aquí vamos. Hola, Chad. Hola, Chloe. Sam. Hola. ¿Chica con pezones? Te llamé la otra noche. Lo sé, Tara me dijo. ¿Por qué no me llamaste? Hablemos allá atrás. Bueno. Buena suerte, viejo. ¡Diviértanse! Mira, Ryan, quiero que me escuches bien, ¿de acuerdo? No volveremos a estar juntos. ¿Lo dices por hoy? Porque puedo esperar, tengo tiempo. A ti todo te parece una gran broma, ¿no es así? No es así. Sí, ¿ves? Esa es la razón exacta por la que terminé contigo en primer lugar. Eres una persona irresponsable, egocéntrica, completamente infantil. Y yo tengo que seguir. A ver. Solía ser de esa manera, solía hacer todo eso. Pero he cambiado. Es en serio, Chloe. Cuando me dejaste, medité sobre mi vida y he cambiado. Sí, cómo no. Es verdad. Vine aquí de voluntario. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para esto de salven a la bahía? ¡Con cuidado! ¿Salven a la bahía? Sí, es lo que dije. ¡Es mentira! Chloe, dame algo. Dame algo para hacer, te lo probaré. De acuerdo. Ten, reparte estos volantes antes del concierto de esta noche. ¿Correcto? Chloe, que vaya por las playeras. Sí, hay 4 cajas de playeras que deben recogerse en la empresa. Lo haré, no hay problema. De acuerdo. Correcto. Gracias. No hay por qué darlas. ¿Qué idiota soy? Sí, soy un gran fan de, ya sabes, ¿así? De lo elástico. Se ve fantástico. Oh, viejo, te tiene. No, eso sí que no pienso hacer esto. Te lo pido, esto, por favor, solo serán 10 minutos. Chad, solo serán 10 minutos. Pero estarías con la amiga de los pezones. Me la debes, ¿te acuerdas? Qué detalle, gracias. ¿Por qué aceptaré? Hasta luego, aquí te espero. Pues sí, y está haciendo frío, ¿eh? No tanto. Parece que sí. Hola, encantada. ¿Ves? Esta es la razón por la que corté contigo en primer lugar. Eres una persona irresponsable, egocéntrica, completamente infantil. ¿Diga? Hola, por fin. ¿Quién eres, Chloe? Me llamo Jessica Martin. Necesito que me ayudes. He sido secuestrada, necesito que vayas a la policía. ¿Secuestrada? Estoy hablando en serio. No sé dónde me encuentro. Estoy encerrada en un ático. No sé dónde es. Creo que van a matarme. ¿Y te dieron un teléfono? Qué amables. Ellos no me dieron el teléfono. No. Había un
Mira, si estuvieras en problemas, llamarías a la policía y no a mí. Tengo otra llamada. Adiós. Por favor, escúchame. El teléfono en el que estoy está destruido. Me he pasado moviendo los cables por horas, tratando de hablar con alguien, con quien fuera. Por favor, no cuelgues. Tal vez ya no pueda comunicarme con nadie. Bien. Adiós. Diga. No tienes idea de lo que me pasó. Primero estaba con la chica de los pezones y ahora estoy repartiendo volantes disfrazado de ballena. Qué idiota eres. Creo que te engañó. Bueno, no digo que no tenga sus beneficios. Oigan, ¿sabían que la ballena azul tiene un pene de 3 metros? Salven la bahía. ¿De veras? Tengo que colgar. Adiós. Correcto. Nos veremos. ¿Puedes oírme? Sigues ahí, ¿eh? Mira, esto fue muy divertido, pero me haces perder mi tiempo, así que voy a colgar. Van a asesinarme. Eres mi única esperanza. Eres buena para fingir, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Mande? Por favor, dime tu nombre. Ryan. Ryan. No sé quién eres, no te conozco. Pero no puedo creer que seas tan egoísta que no te tomes 10 minutos de tu día. Para prestarle tu celular a un policía. Solo 10 minutos. Tú ganas. 10 minutos. Espere. Espere un segundo. Cállese. ¿Quiere? Y escúcheme. Soy policía. Lo he sido por 27 años, así que déjese de tonterías porque ya lo he oído todo. Ahora, ordené el jabón frutal con agua puy. No me diga que la jojoba es agua puy porque no nací ayer. Voy a regresar las 2 cajas y me regresará mi dinero. O tal vez deba ir allá para discutir esto con usted en persona. No, ya tengo mucho estropajo. Lo que quiero es mi dinero. Sí, gracias. Gracias, se lo agradezco mucho. Ajá. Mooney, el capitán te ordenó que dejaras de recibir aquí tus productos. Ordené esto hace mucho tiempo antes de que me dijera eso. Esponjas de mar. De la costa de Francia. ¿Esponjas de mar? ¿A tu esposa le gustan las esponjas? Oye, ya déjalo en paz. Al menos tiene un plan que harás para tu futuro además de jugar bolos y engordar con cerveza. Oye, este es el chaleco antibalas. Sí, cómete otra dona. Idiota. Gracias, Jack. No fue nada. ¿En serio abrirás un salón de belleza? Es un spa. Y no tengo nada, en serio. ¿Podrías trabajar para mí? Me ayudarías mucho en la fuerza de tácticas. Gracias, Jack. Aprecio lo que haces. Pero hice un trato con Mary. Y no es solo eso. Estoy aburrido. 27 años es suficiente. Bueno. ¿Qué? No, nada. ¿Qué? Ya, dilo de una vez. Te está controlando. Te tienen comiendo de su mano como un perrito. No es eso. Mira, si esto funciona, estaremos nadando en dinero. Y veremos quién se ríe. Eso espero. Soy Doc Curtis en el noticiario del Canal 8. Y ahora la nota principal. Noticias de última hora desde Culver City. Los cuerpos de 2 hombres fueron descubiertos afuera de una bodega local, al parecer ejecutados en otra lucha por territorio, según se sabe. Los asesinatos son el último episodio de lo que la gente llama una guerra entre bandas por el comercio ilegal de drogas en Los Ángeles. Muy bien, estoy en la estación de policía, ya estoy entrando y les daré el teléfono. Te lo agradezco. Cállate. Disculpe, oficial. Espera un segundo, es la forma equivocada. ¿Qué? Creí que había tomado la 119. Mire, tengo a una mujer en la línea, asegura haber sido secuestrada. ¿Hablaría con ella? Además, eres un... Gracias. Sargento Mooney. Sí, oficial. Mi nombre es Jessica Martin. Fui secuestrada, yo vivo en Brentwood. Esta mañana 5 hombres irrumpieron en mi casa y mataron a mi ama de llaves. ¿Tienes algo que decirme, imbécil?
oigan, 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 oigan. Eso traes con la dirección de robos y homicidios. Cuarto piso. Al cuarto piso, arriba, ahora, vete. Habla, denuncia los crímenes. Disculpe, ¿es usted detective? ¿Detective? Soy una maldita víctima. Esos idiotas me arrastraron hasta acá y ni siquiera me leyeron mis derechos y... ¿A dónde crees que vas, imbécil? Santa Bárbara. Aquí vienen. ¿Qué? ¿Te sucede algo? ¿Qué? 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡No me hagas daño! ¿Qué? ¡Déjeme! ¿Dónde lo puso? No lo sé. Sí, es cierto. No sé de qué me habla. ¿En dónde está su esposo? ¿En dónde está? En... ¡No puedo! Dígame lo que necesito saber, ¿entiende? ¡No, por favor! ¡No! Sé que tiene un hijo, ¿verdad? Estudia en la escuela Wyman. ¡No! En Westwood. ¡No! ¡No! ¿Qué quiere hacer con él? ¡No! ¿Qué quiere hacer con él? ¡Se equivocó de familia! ¡Se equivocó de familia! ¡Por favor! ¡No le hagas daño! Al parecer es una víctima más involucrada en la matanza de pandilleros de esta mañana. Tenemos que acabar con esto. Dixon, Dimitri, vayan por el niño. Sí. Esto le ha hecho pensar. Ryan. Lo sé, voy por ayuda. Ya casi llego. Espera, ¿qué está sucediendo? Es interferencia, estoy subiendo a buscar un detective. Espera un segundo, tal vez te pierda. No, no, no puedes perderme. Ya casi llego, no te preocupes. No, Ryan, espera. Si me pierdes, moriré. ¿Entonces qué hago? Estoy en las escaleras. No puedes. Estoy cerca. Desde aquí se ve la puerta. Ryan, casi señal no te baja. Ojo, Ryan. ¿Hay alguien por ahí? ¡Necesito un detective! ¡Por favor, es una emergencia! ¡Conteste! ¡Necesito un detective! ¡Oh, no, Ricky! ¡No! Ryan, ¿qué hora tienes? La 1:30. ¡Hay alguien por ahí! Escúchame, mi hijo sale de la escuela a la 1:45. Llevan mi auto, se subirá sin sospechar. Tienes que Oye, hacer algo. No puedo moverme, es un intento. En Barrington y Sonsa, la escuela Wyman. 1:45, Ryan, apresúrate. ¿Por qué a mí? Dime dónde estás. Acabo de mirar en Sonsa. ¿Y qué es lo que quieren? No lo sé, soy maestra de biología. ¿Y qué hay de su esposo, es rico? No, él vende bienes raíces, nada de esto tiene sentido. ¡Vieja bruja, qué esperas! ¿Qué sucede? Cuando necesitas, no hay policía. En serio, qué alegría. Infeliz. ¡Bruja! ¡Hey! ¿Sí? ¡Hey! ¡Hey! ¡Deja ese celular, bruja, y concéntrate en el camino! Sí. ¡Idiota! ¿Sigues ahí? Apresúrate, Ryan. Sí, eso hago. Ya estoy en la escuela. ¿Ryan? Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos un minuto. Escuela Wyman. Bien. Entra al edificio principal. Sus
salón está del lado izquierdo. Correcto. Ya estoy aquí. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu hijo? Ricky. ¿Ricky qué? Martin. ¿Ricky Martin? ¿Nombraste a tu hijo Ricky Martin? Fue antes de que apareciera el cantante. Sí, como sea, como es. Tiene 11 años. Cabello rubio, es algo bajo para su edad. Ojos verdes, lleva una camisa azul y pantalones khaki. ¡Todos visten así! Oye, ¿eres Ricky Martin? No, señor. ¿Puedo ayudarlo? ¿Ricky Martin? Ve a la oficina. Dales el teléfono. Les explicaré lo que sucedió. Perdone. ¿Qué está haciendo, señor, aquí? ¿Dónde está la oficina administrativa? Es por allá, señor. Pero no puede ir en este momento. Es la hora de la salida. Señor, por favor. ¡Ricky Martin! Tiene que irse, señor. Martin. ¡Señor! Sonó señor, la campana. Tiene que marcharse. No puede estar aquí. ¡Corre! Ve a la zona para recoger a señor, los niños. Por favor. ¡Ya oí! ¡Oiga! ¡Ay, no, Ryan! ¡Ryan, van a atraparlo! Ya vi la zona para recoger a los niños. ¿Segura que irá allá? Sí. ¿Qué clase de auto tienes? Es negro, una camioneta. Lo imaginé. Disculpe, señor, pero no puede estar aquí. Debe bajar con los demás padres. Sí, ya sé. Busco a un niño llamado Ricky Martin. Creo que está en problemas. Trae una mochila del Señor de los Anillos en la espalda. El Señor de los Anillos. ¿Puedes escucharme? ¡Ricky Martin! ¡Oiga, qué novio! ¡Secuestraron al niño! ¡Hijo! Lo siento. Tomaré prestado su... ¡No, marco, señor! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Yo necesito ayuda! ¡Oiga, señor! ¡Espere! ¡Oiga! ¡Ryan, estás ahí! Sí, Jessica. Aquí sigo. ¡No dejes que escapen! No te asustes, Jessica. Todavía los veo. Todo saldrá bien. Están adelante de mí, ¿oíste? ¿Sabes qué? No es tan malo. Ahora puedo seguirlos hasta donde estás tú y llamaré a la policía. ¡Quítate! ¿Qué cosa? ¡Me estorba un autobús! ¡Muévete! No estoy avanzando. Patrulla de seguridad. Encontrar a Jessica. La seguridad es primero. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Hay un poco de tráfico. Dame un segundo, ¿sí? Calle cerrada. No pueden pasar por aquí. Señora, no se detenga. Siga avanzando. Batería baja. Ay, se me acaba la batería. ¿No tienes un cargador? Sí, en mi casa, Jessica. Sigan avanzando. Espera, estoy revisando el auto. Sigan avanzando. Con precaución, señora, por favor. Que regresar y tomar la desviación. Usted, por favor, de atrás. ¿Encontraste uno? No, lo que quiero. ¿Qué no entienden? No pueden cruzar por aquí. ¡No hay paso! ¡No hay paso! Celulares gratis por inauguración. Con calma, no tardaremos. Jessica, vas a deberme mucho por esto. Thank you.
¿Sigues ahí? ¿Me escuchas? Aquí estoy. Qué bueno. Conseguiré un cargador. Perdón. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, lo siento. Con permiso, con permiso. Oiga, fórmese. Disculpe, escúchame. Quiero un cargador. Debe esperar su turno, si es tan amable. Tenemos descuento en la de manchas de guepardo si se siente feroz. Disculpe, lo le lamento, robaré señor, un segundo. Pero estoy con una clienta. Por favor, tome un número y alguien lo atenderá pronto. También tenemos esta que tiene forma de... ¡Hey! Muy oiga, apropiada. Escucha. Tengo una llamada de vida o muerte y mi batería se está acabando. ¿Tiene cargador? ¡Claro! ¿Por qué no toma un número? Uno de nuestros vendedores lo atenderá cuando llegue su turno. Permítame. ¡No, no, no! ¡Espérese! ¡Me va a ca... Por favor, tengo una emergencia, señorita. Perdón, mi amor. Estoy en descanso. Toma un número. Pero no quiero un número. Ten, aquí está el cargador. Gracias. Hola, Jack. Hola, Bob. Envié a un muchacho a verte esta mañana. Llevaba un teléfono con una mujer en la línea. Un secuestro o algo así. ¿Resolviste el asunto? No, estuve en el ayuntamiento toda la mañana declarando sobre los asesinatos, pero preguntaré por ahí. ¿Lo harías? Claro. Gracias. De nada. ¿Sabes algo, Bob? Lo he estado pensando. A ti y a Mary les irá muy bien con el salón de belleza. Es un spa. Nombre del conductor, Jessica Martin. Dirección, Benwood. Calle Bond Hill, 3270, California. Jess, ¿estás ahí? Contesta. Escúchame, debes salir de la casa. Sucedió algo, no hay tiempo de explicar. Recoge a Ricky y nos veremos como siempre en Leadfield. Te amo, te explicaré todo después. No te preocupes, solo sal rápido. Ya lo compré. Tengo el cargador. Ahí vienen. Quiere morir aquí. Ay, no. Mi familia no le ha hecho ningún daño. Su esposo dejó un mensaje para que se reunieran en Left Field. ¿Dónde es? Que... no... no lo sé. No, no lo sé. Vaya a la ventana. Hay algo que quiero que vea. Dimitri, que lo vea. Tiene 3 segundos para decirme en dónde se encuentra Left Field o no volverá a ver. No lo haga. No lo haga. 1.
Se acabó el tiempo. Ay, no, 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 no. Su hijo está muerto. ¡No, no lo está! ¡No, no, 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 no! Es un bar en el aeropuerto. ¿Qué? Es un bar. Un bar en el aeropuerto. Lo tenemos. Metan al niño a la cochera. Cuando me presenté a trabajar esta mañana, alguien llamó a la policía, estoy segura. Más le vale que no. ¿Sabe? Lo único que me interesa es la seguridad de mi hijo. Es todo lo que me importa. Voy a cooperar. Cállese. Con usted, lo juro. No solo hable. Quiero... Yo solo quería decirle que... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bájele! ¡A su volumen! Solo no quiero hable. Que sepa que yo... ¡Cállese! ¿Qué estamos haciendo? Esto se complica demasiado. Tranquilízate, viejo. No me digas que al aeropuerto. Vámonos. Jessica. Jessica, por favor, habla. Estoy aquí. ¿Sabías dónde estaba Jessie? Si sabes algo, debes decírselos. No lo entiendes, Ryan. Cuando encuentren a Craig, nos asesinarán. No lo sabes, ni siquiera te lo imagines. Hemos visto sus rostros, no pueden dejarnos. Me siento indefensa. Es mi familia. ¿Señora Martín? Sí. ¿Jessica Kate Martin? Sí. ¿Puedo ayudarle? Perdone, soy el oficial Mooney. Señora Martin, ¿usted llamó a la policía el día de hoy? No. Nos llegó un reporte de un posible secuestro. No la han secuestrado, ¿verdad? No. Yo lamento haberla molestado, disculpe. No hay problema. Gracias, Hasta oficial. Luego. ¿Qué ocurre? Me visitó un policía. ¿Todo está bien? Sí, ya se retiró. De acuerdo. Ryan, si encuentran a Craig... Jessie, escúchame. No voy a dejar que lo atrapen. Llegaré antes al aeropuerto. ¿Me oíste? Sí. Confío en ti. Correcto. Gracias. Gracias por hacer todo esto. ¿Cómo es ese sujeto con el que estabas hablando? Lleva jeans negros y una chaqueta de cuero café, cabello corto. Creo que eso es todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué auto se fueron? Se llevaron mi auto. ¿Quieres callarte? ¿Pero qué? Jessica, no te escucho. Estoy sentado en él. ¿Hola? Es un Porsche carrera nuevo. Los socios me lo dieron. ¡Qué bueno! Así es, nuevo. Azul ártico convertible. De 0 a 100 en 5.2 segundos. ¡Qué rápido! Las chicas se desnudan por él en 3.5 segundos. ¿Sigues ahí, Jessy? Oye, es una llamada privada. ¡Hola! No, aquí estoy. Te estoy perdiendo. ¡Sálganse de mi línea!
¿Mamá, estás ahí? ¡Ey, esta mujer necesita ayuda! De hecho, no. Usted va a necesitarla. Hola. Ahora que demande su trasero por no salirse de mi línea. ¿Qué, querido? Jessica, ¿qué? ¡No cuelgues, oíste! ¿Me escuchas? ¡Pase lo que pase! Cariño. ¡No cuelgues por nada! ¿Qué? Cariño. Ah, sí. Oye, oye, Jess. No, no le cuelgues. Solo sé tú. ¿Quién es Jess, cariño? Jess. Ya, sálganse de mi línea. ¡Jessica! ¡Jessica, Jessica! ¿Me escuchas? ¿Quién es Jessica? Por favor, escúcheme. Me secuestraron y no sé dónde me encuentro. Asesinaron a mi ama de llaves. Aguarda, aguarda, niña. ¿Mataron a tu ama de llaves? No seas ridícula. Primero, cállate. Después, no intentes engañar a un abogado. ¿Está claro? No me pagan a $600 la hora para escuchar idioteces, entonces... ¿Quieres que te cobre? Está bien, cóbreme lo que quiera, pero ayúdeme. Le pagaré. ¿Qué dijo? ¿Quiere que le envíe la cuenta? Oh, sí. Llamada perdida. Oye, ¿qué te pasa, enfermo? ¿Qué intentas hacer? ¿Quieres pelear? ¡Deme su teléfono! Es un demente. ¡Su teléfono! Ryan, ¿eres tú? Sí, soy yo, Jessica. Hola, Jess. Tu amigo está aquí. Quiero su celular o le disparo a su auto. No, eso no, eso no. ¿Por qué querrías hacer algo tan espantoso? ¿Vieron eso? De verdad lo lamento, pero necesito su auto. ¿Estás loco? No voy a... ¡Mire! De acuerdo. ¡Necesito su auto! De acuerdo, sí. ¿Ryan? ¿Eres tú? Ya estoy, Jessica. Estoy bien. Creí que te había perdido. ¡Diviértete! ¡Lo siento! Lo mandaremos. ¿Pero qué está pasando? Nada, la línea se cruzó con la de un abogado. No te preocupes, tengo su teléfono y su auto. Sí, entiendo. Ay, no. ¿Ahora qué pasa? ¡Es un túnel! ¡No, no! ¿Qué hice? ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes ir en reversa? ¡Estás loco, amigo! ¡Está cargado el tráfico! No puedes perderme. ¡Quítate! ¿Me escuchaste? Voy a volver. Miren quién regresa, lo sabía. Ven conmigo. ¡Lo lamento! ¿En serio, idiota? ¡Ay, cómo me divierto! Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. No puede ser. ¿Qué? Ya están aquí. Ryan. No te preocupes, lo encontraré. Sé dónde están. Debimos llegar hace una hora. Esta es la última llamada para abordar el vuelo 183 a París. Jessie, descríbeme. Mide como 1.80 m. Buena complexión física. Saque el pase de abordar años. Antes de pasar a revisión. Algo más, ¿cómo viste? Va con jeans, lleva jeans azules, siempre viste así. Y chaqueta de los Lakers, la tenía puesta esta mañana. ¿En el avión? No seas ridículo. Nah, como quieras, te llamaré después. Que tenga buen viaje, señor Clouseau. Ah, muy bien. Con permiso. Disculpe. Ya casi. Con permiso, señorita, lo siento. Tenemos
Código rojo, sala A, puesta en seguridad. Venga conmigo, por favor. ¿Hay algún problema? ¿Es su chaqueta, señor? Sí, es mía. ¡Trae un arma! ¡Al suelo! ¡Deténganlo! ¡Al suelo! ¡Espere! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Tranquilo! ¡No se resista! ¡Más vale que me suelte! ¡No se resista! ¡Esperen! ¡Déjenme explicarles! ¿Qué les pasa? ¡Mira mi identificación! ¡Tranquilo, tranquilo! Es policía. Suéltenlos. Es lo que intentaba explicarles. No lo vas a creer, Jessica. Son policías. ¿Qué está sucediendo aquí? Esto no tiene sentido. Muy bien. Ya encontré el left field. ¿Puedes ver a Craig? ¿Ya lo viste? Pasajeros del vuelo 510 con destino a Buffalo. Ya lo vi. Señor, venga, no haga preguntas, solo acompáñeme. ¿Qué? Confíe en mí, su esposa me envió. Escuche, están aquí, lo están buscando, ya tienen a su familia. ¿De qué está hablando? No, ella le explicará, entienda, confíe en mí, se la voy a pasar. ¿Qué? Está bien. Entre ahí. ¡Oiga! Pasajeros con destino a Acapulco, pasarán. Lo tenemos, sí. Oiga, amigo, ella no es mi esposa. La mía se llama Patty. Yo soy Ed. Buena suerte. El vuelo 583 llegará retrasado. El vuelo 583 llegará retrasado. Más vale que no los hayan lastimado, animales. ¿Animales? Recuperamos el vehículo robado. Se dirige al corralón de Quicksilver. Buscaremos al sospechoso. Tenemos al niño. ¿Dónde está lo que quiero? Diles la verdad. Diles que se equivocaron de familia, que todo es un error. Perdóname, Jess. Lo siento, esto no es un error. Escúchenme. Hice unos arreglos. Está en una caja de depósito y dejé instrucciones de que si alguien trata de acceder a ella... ¡No! ¡No! ¡Ya basta! Este es el trato, Craig. O nos das lo que queremos. O derramos suceso sobre ti ahora mismo. Tú decides. Solo voy a desperdiciar una bala. Por favor, está bien, por favor, solo no la lastimen. Está en un banco, en Century City. Por favor, no la lastimen. ¡No! Te amo, Jess. Tendrás ayuda en el banco. ¡Por favor, no la lastimen! ¡Rápido! ¡Por favor, camines! ¡No! Ryan se fue del edificio Brenner entre Olympic y Century Park. Oiga, cambio de planes. Tengo que llegar a Century City ya. Esta se siente más suave. La policía aún y la tuya de cítricos, como siento que el rostro se me está quemando. Entonces creo que definitivamente nos quedaremos con la rosa. No, Marilyn, esto es un asalto en despoblado. ¿No prefieres la mascarilla azul? No, no me gustó cómo se secaba. Creo que las algas vivas ayudan en esta mascarilla. Mary, escucha, no pretendo ser negativo, ¿sí? Pero esto es demasiado. Algas vivas a $80 el frasco y nos las embarramos en la cara. ¿Sabes cuántas algas hay en el mundo? Cariño, esto funciona. Sí, pero tal vez el colágeno. No, amor, todas tienen colágeno. Debo contestar, tal vez sea el pintor. Las autoridades piden su ayuda para identificar a este hombre, presunto responsable de la extraña cadena de crímenes del día de hoy. Comenzó robando a mano armada la tienda celular 457. Temíamos que lo que quisiera fuera llevarse la caja registradora, pero lo único que quería era comprar un cargador. ¿Comprar? ¿Él compró el cargador, o sea que lo pagó?
Sí, de hecho él pagó de más porque la tienda está de oferta este día. Por si quieren venir, bien, estamos de ahí promoción. Lo tienen. Un extraño giro en los eventos de hoy. Un criminal que parece, al menos por el momento, ser honesto. Regresamos al estudio. Continuó su ola de crímenes robando un Porsche Carrera de $80,000 a punta de pistola. Fui amedrentado por un muchacho bien parecido en un auto de seguridad. Estaba hablando por teléfono con su amiga Jessica, que supuestamente estaba secuestrada, en fin. Eso. Y lo que quiero decir es que me amenazó con el arma y se robó mi auto. ¿Operadora? Sí, necesito el número de una residencia, por favor. Jessica Martin, en Brentwood. El número es 555-6763. Para mayor información. Hola, hablas a la casa de los Martin. Deja tu número y te llamaremos. Es diferente su tono. No puede ser. ¿Por qué? Edificio Renner. Gracias. Todo el papeleo está terminado. La recibirá en los siguientes 4 o 5 días, posiblemente menos, dependiendo de la carga del sistema. Entiendo. Sí. Ryan, ¿qué vas a hacer ahora? Ni siquiera sé lo que he hecho hasta ahora. Señor Martin. Oh, pero... ¿se siente bien? Tuve un accidente, estoy bien. Solo necesito pasar a mi caja de depósito. No sé lo que hay dentro. Solo sé que si lo obtienes... Justamente, ¿llevarías al señor Martin a su caja de depósito? No dejes que lo obtengan, Ryan. Disculpe. ¡Venga, señor! ¡Venga, qué sucede! ¡Corre! ¡Suelte el arma! Policía de Los Ángeles, aseguren el lugar, Dimitri, sácalo. We're gonna run to.
¡Rayos! Vi zombie a la parte trasera, la parte trasera. Ethan se fue. Se dirige al corralón de Quicksilver. Buscaremos al sospechoso. ¡Ey, ey! ¡Espere, espere, espere, espere! ¡Siga esa grúa! Soy hombre muerto. Señora Martín. Señora Martín. ¡Policía! ¿Hay alguien aquí? ¡Oficial de policía!
27 años. 27 años sin tener que hacer esto. ¿Dónde está Jessica Martín? ¿Quién eres? Soy policía. Sí, operadora, soy oficial de policía. Necesito paramédicos en el 3270 de la calle Bond Hill. 3270 de la calle Bond Hill. Un momento, por favor. ¡Abre la puerta! ¡Tengo que dejar este auto! A ver, espera. ¿Podría solamente devolverme mi auto? No tiene que hablarme de ese modo, señor. Ya se lo dije, no podemos entregar los vehículos hasta que se pague la tarifa de remolque. ¿Sabes qué? Eso es formidable. ¿Pero qué crees? Yo no quise que lo remolcaran, ¿entiendes? Me lo robaron. ¿Sabes lo que es eso? Un robo de auto. Cuando un idiota se te acerca, te pone un arma aquí y dice: "Oye, amigo, sal de tu auto, me amenazó y me lo robó". Oiga, ¿quiere que le regrese el auto o no? Que si quiero mi... No lo sé, déjame pensarlo un segundo. Sí, pero no pagaré por él. Hagui, llévate el auto al fondo. Hagui, no te lo lleves. Hagui. Solo, de acuerdo, ganó. Está bien. Ya que remedio. Ustedes ganan, voy a pagarles, ¿contenta? Olvídalo, Hagui. A nombre de la señora horrible, ¿te parece? Aquí tienes, pero te lo advierto. Si tiene un rasguño, adivina quién voy a demandar. ¡Oye! ¡Ese es mi auto! ¡Es mi auto! ¡Esto no es cierto! No era Howie. ¡Gracias! Sí. Unidad 325, responda. Pues no tocó las arterias principales y necesitará unas 5 puntadas. Pero este tejido parece... gangrenado. Sargento, responda, cambio. Es de una mascarilla de aguacate. Se usa para piel mixta. Mooney, ¿estás bien? Sí. Unidad 1297, responda, cambio. ¿Nos pueden dejar a solas? Claro. Jack, no sabía que era policía. Yo... Ya, Mooney, tranquilízate. Todo se arreglará. Pero tienes que decirme exactamente qué fue lo que ocurrió. No lo sé. Estoy tratando de comprenderlo. Cuando entré, claramente me identifiqué como policía y ella simplemente me disparó. No dijo una palabra, solo comenzó a disparar. ¿Vi su identificación, Dana Bayback? ¿Bayback? No. No la conozco. Ella se hizo pasar por Jessica Martin. Espera un segundo. ¿Quién es Jessica Martin? La dueña de la casa. Y creo que la verdadera Jessica Martin está en peligro, Jack. ¿Y Bayback no te dijo ni una palabra? ¿Nada? Nada. No tuvo oportunidad. Todo saldrá bien. ¿Estás ahí? ¡Qué maldita! Quiero saber con quién estabas hablando. Y luego mataré a tu hijo. ¿Con qué quieres jugar? ¿Qué me hiciste? Biología elemental. Bacteria húmeda.
bombea 30 litros de sangre por minuto. Solo hay 5 en el cuerpo humano. Lo lamento. Perdón. ¿Sí? Ethan, creo que esto es importante. ¿Qué pasa? Tengo lo que están buscando. ¿Ajá? Sí. Bueno, ¿y qué hago para eso? ¿Qué? ¿Qué hago para tener lo que busco? Dígamelo rápido. ¿Pero quién habla? ¿Qué número marqué? Llamas a un teléfono público. Yo pierdo tiempo. Tengo dibujos que hacer. Oye, cálmate. No me diga cuando me calme. Mi madre me dice que me calme. Gente que dibujo dice que me calme todo el tiempo. No me digas cuando me calme. ¡Yo me calmo! Chad. Creí que habías dicho que todo estaba bajo control. Lo está. ¿En serio? Sí. Mira, 106. ¿Por qué no le preguntas a Beiba? Ya sé lo del policía. Ella se encargó de él. ¿Ah, sí? ¿Se encargó de él antes o después de que la matara? ¿Qué? Bayback murió. Espero órdenes, cambio. El policía investigaba la desaparición de Jessica Martin. Parece que un muchacho le avisó. Sabe demasiado. Moni no sabe nada. Y deja que sea yo quien piense, ¿oíste? Vayan al banco y consigan el video del chico. Revisen cada cuadro hasta que encuentren uno que sirva para identificarlo. Entendido. ¡Dimitri! Escúchame. Aléjate de la ventana, hijo. ¿Ves ese armario en la esquina? Ve para allá y escóndete atrás. ¡No, mamá! ¡No me dejes! ¡No me dejes! No, no pienso dejarte. No pienso dejarte. Regresaré pronto y te llevaré conmigo. Está bien, mamá. ¡Vayan afuera ahora! ¡Vamos, mi amor! ¡Al asiento trasero! ¡Ocúltate ahí! ¡Rápido! ¡Sal del auto!
¡Ahora! ¡Mamá! ¡Que salgan del auto! ¡Corran! ¡No! ¡Mamá! ¡No lo hagan! ¡Bajen del auto! ¡No! ¡Mamá! ¡Te lo ruego! ¿Quieres salvar a tu hijo? ¡No! ¡Baja del auto, perra! ¡No! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Sal! ¡Déjame! ¿A quién le dijiste? ¡A nadie! ¡Yo sé que mientes! ¡No! ¿Quién era ese chico en el banco? No lo sé. ¡Estás muerta! ¡Mataré a toda tu familia! Me hablas en mal momento, Tanner. Parece que comenzamos con el pie izquierdo. ¿Cómo conseguiste el número? La tecnología moderna es impresionante. ¿Sabías que mi teléfono almacena las últimas 50 llamadas? ¿Qué es lo que quieres? Quiero a la mujer y a su familia. Déjame decirte lo que quiero. Niño, quiero que me digas a dónde estás ahora o no volverás a saber de esta linda familia. Lo siento, pero así no funciona esto. Ah, ¿quieres jugar? Córtale el cuello al niño. Tú pierdes, fue un placer. Suena. Por favor, suena. ¿Sí captaste? Te arriesgas mucho, niño. Sí, ¿sabes qué? Tienes suerte de que siga hablando contigo, ¿entendiste? De aquí en adelante, harás lo que yo diga. Exactamente lo que yo diga, o llevaré esto a los medios y terminaré con esto. ¿Y cómo deseas hacer esto? En el muelle de Santa Mónica. No hay mucha gente. Sí, de hecho esa es la idea, idiota. ¿Cómo voy a reconocerte? Yo me preocuparé por eso. Dame un número y te hablaré. 555-0177. Estaré esperando. También yo. ¿Sí? ¿Dónde está tu amigo el policía? Está detrás de mí. Habrá un intercambio con el muchacho en el muelle de Santa Mónica. Tu amigo lo identificará. Yo me haré cargo. ¿Y cómo se encuentra? Necesita ir al hospital. Claro. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No, nada. Dime, ¿qué sucede? Tenemos una pista del chico que robó la tienda de celulares. ¿Es el muchacho de la estación? Sí, sabemos que está en el muelle de Santa Mónica, pero no pueden identificarlo. Nadie sabe cómo es. Yo sí. Lo vi esta mañana. ¿Puedo mostrárselos? Absolutamente no. Necesita puntadas o esa herida se abrirá otra vez. Ten. Mejor cuídalo a él. Yo puedo esperar 20 minutos. ¿Seguro que puedes? Deprisa. Quiero que este asunto se resuelva. A la orden. Ethan, estoy listo. Dimitri. Tanner. ¿Estás aquí? Así es. Está aquí, atentos. ¿Y ahora qué? Primero muéstrame que los Martin están a salvo. En el estacionamiento hay una camioneta negra en una esquina, junto a la camioneta de lentes para el sol. ¿En dónde están? Puede ver la camioneta. Ahora mira la ventana del pasajero. Dicen que los vea. Linda vista. Sí. ¿Ya lo ubicaron? No, no lo veo. Es el que tiene el celular, idiota. Todos tienen celular. Mide 1,80, caucásico, cabello castaño claro, delgado, de unos 20 años. Desearía recordar cómo iba vestido.
Tu turno. Ahora muéstrame algo. No. Primero libéranos. No lo creo. No hasta que me hayas dado la cámara. Sí, he estado pensando en eso. ¿Sabes? No me gustaría darles el videocassette para que luego ustedes nos maten. Te juré que no lo haría. ¿Cómo? ¿Juraste proteger y servir? Es tu compromiso. O los Martin o el videocassette. Decídete, me iré en 5 minutos. Te lo advierto. No puedo creerlo. ¿En dónde has estado? ¿Qué? Ahí. Ahí está. Ya lo tengo. Está frente a los videojuegos hablando con una chica. Oye, Ryan. ¿Sabes por cuánto tiempo esperé esas playeras? Eran muy importantes para Chloe, mí. Chloe, puedo explicártelo, solo que no ahora. ¿Está bien? Estoy en peligro, hay gente persiguiéndome. Traté de llamarte y tu teléfono estaba ocupado. Muchacho, te he estado buscando. Soy yo, Mooney, de la estación de policía. ¡No! ¡No, no, no, no te vayas! Espera, 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 tranquilízate, soy yo. Ah, aquí estabas. Tranquilo, todos se mueren. ¡Relájate! Es policía, viene conmigo. Sobre Jessica Martin. Tenías razón. Tengo al muchacho. Entendido. Todo está bien. Oye, Mooney, ¿no te ves bien? Ah, pero él estoy. No, quiero que vayas al hospital a que te revisen. Él es el detective Dimitri de investigaciones. Hola. Llévalo al hospital a que lo revisen. Ya, relájate. Confía en él. Sí. ¿Podría alguien explicarme qué sucede? ¿Quién es ella? No la había visto jamás. Vamos a platicar sobre Jessica Martins. Sí, es divertido. ¿Quién se sintió eso? Esto no es nada, pero mi esposa me matará cuando lo vea. Aquí está. Muy bien, lo tenemos. Vamos a destruirlo, desháganse de los Martin. Tanner. Es mejor matarlos en el escondite, no aquí. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Estaba largo preocupado. ¡Largo de aquí! ¿Vas a dispararme? Aquí está papá. No se asusten. Soy un policía bueno. Él es un hombre malo. Ethan, ¿me escuchaste? Entendido.
Última oportunidad, niño. Sal de ahí y no te lastimaré. Como quieras. Si lo prefieres de ese modo. Sal de ahí, pedazo de idiota. ¿Tienes alguna idea de los problemas que me has causado? ¿Quién eres? ¿Cómo te involucraste? Contesté en mi teléfono. La mujer es mucho más fuerte que tú. ¡Pelea! Ya fue suficiente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Suéltalo. ¡Ayúdame! ¡Son policías corruptos! Atacó a mi compañero. Trató de matarme. Dije que lo sueltes. ¿Vas a creerle esta basura en lugar de a un policía? No importa lo que yo crea. Lo importante es que tú pienses que te meteré una bala en el cráneo si no dejas que se vaya. Secuestraron a Jessica Martin y a su familia. Las manos arriba. ¿Qué? ¡Ya oíste! ¡Hazlo! ¡Date vuelta! ¡Suelta el arma! Tenemos que salir. Sígueme. Mírame, hijo.
rápido, mamá. Gracias. ¡Jessica! Ryan. Jessica. Está bien. Ya terminó. Esto es totalmente absurdo. Ahórratelo. Oh, gracias. ¿Podrías ayudarme? Me pusieron una trampa. Perdón por interrumpir. ¿Han visto estos teléfonos nuevos? Son increíbles. Tienen tecnología y cosas. Cosas como para grabar video. No escuches a este pandillero. Destruyeron la original, pero no antes de que yo la copiara en mi celular. Grabaron a este oficial y a sus hombres robando y asesinando a dos traficantes de drogas. Solo son mentiras. Jack, ¿alguna vez te he dicho que odio a los policías corruptos? Creo que los químicos de tu salón de belleza te llegaron al cerebro, Mooney. Ya te dije que se llama spa. Llévenselo de aquí. ¡Retrocedan! ¡Retrocedan un poco más! ¿Te encuentras bien? Sí, no es nada. Yo no sé cómo agradecerte por todo. Gracias. Yo sí. Jamás vuelvas a llamarme, ¿sí? Run to.
back the things I've done so wrong. And if you give me one more chance, I know that we could carry on. But you keep running away, running away, running away, running. That ain't right. And if you stay, if you stay, you could work it out. So satisfied is what I'd be if you just hold me, squeeze me like you used to do. Before all of these rumors that you heard have made you rude. There's nothing that I want more than to see you smile. But you have hurt me, hurt me, hurt me. You have made me cry. You keep me running away, running away, running away. You keep me running away, running away, running away. So gone, so gone, so gone. You just can't ignore me, cause we live in the same house. I heard your late night stuff since the first you played me out. But this time, this time I'm so for real. Now there's a child involved. Oh please, problem doesn't have to do with your baby boy at all. It's me and you. But you would've left me already if you were going to. And besides, I think that you love me too much. You want me as much as I want you. Keep me running. Yo, this is for Doc, the freestyle action.